National Museum of Mexican Art is celebrating 100 years of the artist José Guadalupe Posada and the Catrina, his most enduring creation. The Catrina, or Fancy Lady, in this case a fancy skeleton, continues to inspire artists and art lovers. La exhibición de Día de Muertos de este año se llama Posada y su Catrina. Y quise enfocarme en Posada porque es el aniversario número 100 de la muerte de uno de los más grandes grabadores de México y yo creo que del mundo. La imagen de Posada, sí, junto con su Catrina, no los puede separar. El año pasado fueron los 100 años justo de la creación de la Catrina. Posada le llegó al pueblo. Lo vemos en la obra de artistas modernos, artistas contemporáneos. Y la imagen que ahora tenemos de la muerte es la imagen de Posada. Es una imagen de la muerte no tan triste, no tan ceremonial, no tan rígida, ¿sí? Es una muerte que anda en bicicleta, es una muerte que se ríe, es una muerte irónica. Como ves, él todavía está, parece que todavía está vivo, porque en la mente de muchísimos artistas todavía lo siguen recreando. While part of the exhibition is festive, it does invite visitors to reflect. To this end, the museum invites artists to install ofrendas or altars of remembrance for the dead. Mira, en los últimos años hemos estado invitando a las escuelas públicas de Chicago y en esta ocasión le tocó que invitáramos a Steinmetz High School. Yo lo que les decía es que quería que hicieran algo en honor de todas las víctimas de Sandy Hook Elementary School. Y ellos crearon esta increíble instalación. I think that because the museum has been hosting this exhibition for so long, 27 years, I believe. I think that a lot of people have sort of taken those pieces of the tradition that really work for them. So ofrendas is one example. I've heard many people who have come up to me and said that they now have an ofrenda. You know, the beautiful thing about Día de Muertos is that it offers everybody an opportunity to think about your own mortality. That's something that we don't normally do in this society. When you look at life through the lens of death, I think it stands out as a little bit more special. You really focus in on the things that really matter, and I think that this exhibition has the potential to make people stop and think that way.